En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, le damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 16 de noviembre, martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Oramos por los siguientes difuntos: Dr. Eduardo Enríquez Escaño, Teodora Rodríguez, Camilo Corporán, Julio Aníbal Marcano, Colombina Valdés, Tatica Zapata, Jirimpa Zapata, Ramón Antonio Alfonseca y Rita Galán. Preside esta celebración el padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca, director de los medios de comunicación arquidiocesanos, Radio ABC, Vida FM, Televida y la Comunicación y la Comisión de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Le acompaña el diácono Julián Agüero. Con fe y esperanza nos disponemos para dar inicio a la Santa Misa. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, ponemos en el altar del Señor todas nuestras intenciones en este día, pidiendo al Señor siempre que nos dé la fuerza, la gracia y la bendición para seguir adelante. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu santo servicio, por quien dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar era uno de los principales maestros de la ley.
hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio. Como deben hacer los que son constantes en rechazar los manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Quienes presidían este impío banquete y viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión ilegítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte, y dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió coherentemente diciendo enseguida: «Enviadme al sepulcro, no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los 90 años, ha apostatado, y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a enrostrar voluntariamente una muerte noble, por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola de poco antes. Pero él, a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: «Bien sabe el Señor, dueño de la ciencia santa, que pudieran librarme de la muerte. Aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación y que mi alma los sufra con gusto por temor a él». De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me sostiene. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? Señor, el Señor me sostiene. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor me sostiene. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. El Señor me sostiene. Canta el Señor toda la tierra, porque eres nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos: el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro, para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio,
levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, hermanos y hermanas. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Y es ese maravilloso encuentro que tiene Zaqueo con Jesús. Zaqueo bajo de estatura, Zaqueo realmente que ve pasar al Maestro. Y él sabe que por donde pasa Jesús, todo lo transforma, todo lo edifica, todo lo va cambiando para mejor. Por eso aprovecha la ocasión. Realmente es el momento oportuno, es el momento ideal. Y entonces, cuando pasa ahí, Zaqueo, que es jefe de los publicanos y rico, realmente buscaba verlo. Incluso se sube a ese sicómoro, se sube a esa planta para poder verlo, porque su tamaño, su estatura, no le permitía ver a Jesús. Entonces, habría que preguntarse también hoy, ¿qué cosa no te permite ver a Jesús? ¿Hay algo que está en el medio que no te permite ver a Jesús? Muchas veces hay personas que no pueden ver al Maestro porque tienen situaciones, un pecado que le impide ver a Jesús. Por eso Zaqueo busca la forma, se mueve, se sube a un árbol. Lo importante es que él quiera ver, que él pueda ver a Jesús. Y en ese ver a Jesús, entonces, es el mismo Jesús que lo ve ya subido en el árbol. Y le dice: Zaqueo, baja, hoy quiero hospedarme en tu casa. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Entonces, bajó y fueron a la casa. Algunos siempre murmuraban: oye, Jesús se reúne con pecadores. El Maestro, mira cómo se está juntando con gente que no son realmente de los que están en la iglesia o guardando la ley día y noche. El Maestro se reúne con pecadores. Y es cierto, el Maestro no se limita a un determinado público, a una determinada familia, o qué sé yo, a un determinado movimiento, carisma, parroquia. El Señor Jesús es abierto, el Maestro es abierto, y va, y tiene una libertad en el corazón, que aunque pueda murmurar como quiera, cuando Él ve que se puede hacer un bien, no le importa, Él lo hace y ya. Y eso es lo que hizo entonces con Zaqueo. A mí siempre me ha sorprendido este evangelio, porque es un evangelio tan concreto. Es verdad que Zaqueo ha sido una persona no apreciada por el pueblo. Es verdad que Zaqueo ha sido cobrador de los impuestos. Es cierto que Zaqueo es un hombre rico, pero ese encuentro con Jesús, esa mirada de Jesús hacia él, lo ha transformado y experimenta una conversión, una metamorfosis interior, una metanoia, como le llaman. Y ahí puede ver realmente lo que él va a hacer gracias a ese encuentro con Jesús. Y le dice: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituiré 4 veces más. Él sabe que ha defraudado mucho, pero también él está tomando iniciativas concretas, hechos concretos. No se quede en palabrería,
no se queda solamente en teoría, no se queda en buenas intenciones, sino que da el paso. Y esas son las personas que logran encontrarse con Dios, se ponen al servicio, se ponen a evangelizar, se ponen a apoyar también todas las actividades de la iglesia, porque se ha encontrado con Dios. Y es muy difícil una persona que se ha encontrado con Dios que se quede sin hacer un apostolado, si se quede sin ayudar, sin colaborar. La suegra de Pedro inmediatamente fue sanada, se puso al servicio de Jesús. Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación a esta casa. Hoy, porque nosotros vivimos el hoy. El ayer ya pasó. El pasado realmente pasó. El mañana no ha llegado. Hoy hay que vivir. Hoy hay que ser feliz. Hoy hay que buscar a Jesús. Hoy hay que amar a los hermanos. Hoy hay que servir en la iglesia. Hoy. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Cuánta realidad, qué claridad en este evangelio que nos presenta el Señor? Pues que el Señor nos conceda también hacer como Zaqueo, que experimentemos esa conversión en nuestro corazón y realmente tomemos iniciativa para restaurar todo ese tiempo perdido con Jesús. Pidámosles al Señor que nos mire con esos ojos de piedad, como ha mirado también a Zaqueo. Pidámosle al Señor que mire con ojos de piedad a la humanidad que muchas veces va actuando contra él. Pidámosles al Señor que detenga esa mirada en su pueblo, que muchas veces no la reconoce y no se pone al servicio. Y que podamos ser siempre justos y honestos como Eleazar en la primera lectura, que no se quiso manchar, que prefirió realmente la justicia, la verdad, antes de ser deshonesto y antes de traicionar las santas normas de Dios. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor todas nuestras oraciones e intenciones, sabiendo que si el afligido invoca al Señor, el Señor le escucha. Adelante. Para que la unidad de los cristianos sea pronto una realidad y para que en el seno de la iglesia se viva en un sano pluralismo, respeto y libertad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes sean fieles al ministerio que se les ha confiado para bien de la iglesia y del mundo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor acoja en su reino de luz a todos los que han muerto y los purifique de sus pecados, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por cada una de las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Oremos también por las familias, para que cada día estén más unida, integrada y llena de amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre Santo, Rey de Gloria, Dios de Majestad, todas las oraciones que te hemos presentado. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siento. Y
hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consiga la gracia de servirte con amor y nos obtenga el fruto de la eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesita nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspira y haces tuya nuestra acción de gracia, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 al nombre de Yahvé, santo, 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 al Dios que nos redime. Porque Yahvé es santo en la tierra, llena de su gloria está. Porque Yahvé es santo en la tierra, llena de su gloria está. Cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Bendito es el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo al Hijo de David. Hosanna en las alturas, nuestro Salvador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará. El cielo y la tierra pasará. No pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Bendito sea por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, mi Dios. Santo eres, Señor Jesús. Bendito seas por siempre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación del maligno, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, Padre. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté siempre con usted. Y con su espíritu. En la intercesión de nuestra Madre María y San José, compartan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Mandamiento, jamás permita que me separe de ti. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú llegaste a mí ofreciéndome calor y te respondí
soy un pecador. Mas no te importó, me dijiste ven a mí. Yo te enseñaré el camino del amor. Ahí me miraste, y no sé qué sentir. Me llamaste y tus pasos seguí. Peregrino, di, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Sonreíste y comprendí. Caminante, ya no te irás de aquí. Tú cambiaste. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe siempre. Amén. En el nombre poderoso de Jesús y el amor grande de María, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Gloria a Dios. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Gloria a Dios.